Muy buenos días, muy buena semana, completita, eh, completita, inicio de semana, incluido el fin de semana y los días intermedios. Les deseo siempre lo mejor, iniciar un día, iniciar una semana, es un canto a la esperanza y es un canto cuyas, cuya melodía la iremos construyendo momento a momento. Dos intenciones generales este día. Esta semana la iglesia celebra a varias grandes mujeres. Santa Teresa de Jesús, Santa Eduviges, Santa Isabel, Santa Margarita. Y esto me lleva a pensar en la mujer. Este gran ser humano. Pero también me lleva a pensar en lo negativo este año. No solamente este año. Eh. Eh, hasta ahora vamos siendo más conscientes y espero que más responsables. ¿Cómo hay violencia contra la mujer? ¿Cómo hay violencia intrafamiliar? La intención general es por ustedes. Y la otra intención general es por un gran grupo de mujeres. Que fueron fundadas hace 125 años como congregación religiosa. Las hermanas, hijas del Sagrado Corazón de Jesús y de Santa María de Guadalupe. Hoy cumplen 125 años de fundación. Felicidades, hermanas. Día de la mujer parece Día de la Mujer. ¿Pero qué sería la iglesia sin la mujer? ¿Qué sería? Y desde luego las intenciones particulares, incluyanme en la acción de gracias. Hoy cumplo 69 años. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Y con tu Espíritu. Pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Octubre es un mes muy especial en el que también pensamos, meditamos en las misiones. Durante estos días de octubre tomaremos las oraciones por la evangelización de los pueblos y por la nueva evangelización. Oremos. Dios nuestro, que con el poder del Espíritu Santo enviaste a aquel que es tu palabra para evangelizar a los pobres. Haz que nosotros, teniendo los ojos fijos en Él, vivamos siempre con verdadera caridad como mensajeros y testigos de su Evangelio en todo el mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Seguimos escuchando. En la primera lectura la carta de San Pablo a los Gálatas. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, dice la escritura que Abraham tuvo dos hijos, uno de la mujer que era esclava y el otro de la que era libre. El hijo de la esclava fue engendrado según las leyes naturales, el de la libre, en cambio, en virtud de la promesa de Dios. Esto tiene un sentido simbólico. En efecto, las dos mujeres representan las dos alianzas. Agar representa la del monte Sinaí, que engendra esclavos y es figura de la Jerusalén de aquí abajo. Por el contrario, la Jerusalén de arriba es libre, y esa es nuestra madre. A este respecto, dice la Escritura, Regocíjate tú, la estéril, la que no da salud. Rompe a cantar de júbilo tú, la que no has sentido los dolores del parto, porque la mujer abandonada tendrá más hijos que aquella que tiene marido. Así pues, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la mujer libre. Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Conserven, pues, la libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea el Señor, ahora y para siempre. Bendito sea el Señor, ahora y para siempre. Bendito sea el Señor, alabenlo sus siervos, bendito sea el Señor desde ahora y para siempre. Bendito sea el Señor, ahora y para siempre. Desde que sale el sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Dios está sobre todas las naciones, su gloria por encima de los cielos. Bendito sea el Señor, ahora y para siempre. ¿Quién hay como el Señor? ¿Quién iguala al Dios nuestro? Que tiene en las alturas su morada, y sin embargo de esto, Bajarse digna su mirada para ver tierra y cielo. Bendito sea el Señor, ahora y para siempre. Él levanta del polvo al desvalido y saca al indigente del estiércol para hacerlo sentar entre los grandes, los jefes de su pueblo. Bendito sea el Señor, ahora y para siempre. Hagámosle caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón. Aleluya, aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y éste comenzó a decirles, la gente de este tiempo es una gente perversa, pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás, pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive, se levantarán el día de juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditemos unos momentos en la palabra que escuchamos y en lo que hoy celebramos, 12 de octubre. Por más que a veces quisiéramos ocultar las fechas, el pasado es el pasado, ya las fechas están dadas. Ha habido seres humanos, hombres, mujeres, pequeños, jóvenes, adultos, gobernantes, ciudadanos ha habido estas personas que han hecho esas que han construido esas páginas de la historia y no puede llegar uno al libro de la historia y estas páginas no me gustan las voy a cortar 12 de octubre felicitamos al pueblo español que hoy celebra a nuestra señora del pilar patrona de la hispanidad con larga, larga historia. Entren por ahí a, a Wikipedia o a algún otro medio y van a encontrar esta hermosa historia. Hoy, Día de la Raza. Así se le ha llamado el pueblo, pueblo, el pueblo sencillo. ¿no? Y ahí vamos incluidos. ¿Qué nos dice hoy la palabra de Dios? Jesús usa una expresión muy dura. Muy dura, gente perversa. Así les llama a sus paisanos ese tiempo y en concreto a esos paisanos que no lo aceptaban, que no querían creer. ¿Por qué razón les llamas? Debe haber habido una causa fuerte, una razón fuerte. Lucas piensa en lo que hay en la comunidad. ¿Cómo había gente en la comunidad? Pues era cultura romana todavía. Como hay gente que iba tras los dioses romanos a ver qué le sacaban a ese dios. Dioses en plural. Si no les concedían esos dioses, lo que querían, los hacían a un lado, vamos a buscar otros. Y si les concedía algo, convertían a esos dioses en ídolos. Esa es la realidad que se estaba viviendo, ese contexto. En tiempos de San Lucas, cuando él escribe esto, se dirige a esas comunidades. Y esta gente pide una señal a Jesús. Como si fuera un dios romano, uno de los dioses romanos. ¿Qué señal nos vas a dar? Querían pues de una sola palabra, fea también, fuerte también. Querían manipularlo. Querían no negociar, ¿eh? sino manipularlo. Si tú haces esto, nosotros te vamos a aceptar. Ándale, entonces ya no era creer en Jesús, era creer en ellos mismos. Entonces no iba a ser aceptar la voluntad de Dios, sino hacer que la propia voluntad se cumpliera. Dos enseñanzas hoy para nosotros. A Dios no se le manipula. Y ojo, eh, tenemos ese riesgo, todos, todos los seres humanos, de hacer un Dios a nuestra manera. De hacerlo ídolo. De idolatrarlo. Porque eso es ídolo, adorar a los ídolos. Es el idolatría. Que con tanta frecuencia aparece en la Sagrada Escritura y aparece también en lo que estamos escribiendo en nuestro siglo, aparece con mucha frecuencia. A Dios se le encuentra, a Dios se acerca, o mejor dicho, no nos somos nosotros quienes nos acercamos a Dios, sino Dios que se acerca a nosotros. Es totalmente diferente a un ídolo. Un ídolo no se acerca a ti, eres tú quien lo manipulas. El Dios de la Sagrada Escritura, el Dios de Jesucristo, ese Dios que predica, que anuncia, que testimonia a Jesús, es el Dios amor. Esa es nuestra fe. La segunda enseñanza, ¿cómo saber que no estamos manipulando a Dios? Hoy Jesús pone el signo de Jonás. Por dos motivos. Uno, Jonás será el, el signo anticipado de la resurrección. Tres días estuvo en el vientre de la ballena. Y la segunda razón, lo que anuncia, lo que predica Jonás, la conversión. Y aquella gente se convirtió. Entonces quiere decir que la señal es la conversión. Y la conversión es pasar de hacernos nuestros propios dioses a dejar que Dios nos haga. Estamos hechos a su imagen y semejanza. Esa es la conversión. Es un vuelco. Es un vuelco, no somos nosotros el centro. El centro es Él, y Dios siempre es. Misericordioso siempre es salvación. ¿Cómo hay oportunidad de crecer en la fe? De purificar nuestra fe. De dar los frutos de la fe deben ser los frutos de la conversión. El que cree en Jesús se deja transformar por él. Es una nueva criatura, la novedad de vida se hace manifiesta. Pidámosle hoy a nuestro Señor que tengamos esta actitud, esta apertura, que seamos capaces de no ser conformistas en la fe. Es que así me inculcaron, es que así me, me dieron. Está bien, gracias papás, gracias catequistas, gracias iglesia. Pero hay que hacer lo que en este tiempo nos corresponde. Hoy pidámosle a Jesús que se, sepamos <laughs> comprometernos. Elevemos nuestras plegarias a Dios nuestro Padre. Diremos después de cada petición, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los miembros de la Iglesia, para que Dios les conceda el espíritu de caridad y vivan en concordia unos con otros, oremos. Te rogamos, Señor. Por los pastores de la Iglesia, especialmente por nuestro obispo Sigifredo, que hoy cumple un año más de vida, para que Dios lo sostenga en su servicio y lo, lleve de su, lo llene de sus bendiciones, oremos. Te rogamos, Señor. Por los gobernantes, para que vivan con prudencia y honradez, a fin de que se mantengan la armonía y la justicia en la sociedad, oremos. Te rogamos, Señor. Por los enfermos, para que puedan experimentar el poder sanador de Dios en cuerpo, mente y espíritu, oremos. Te rogamos, Señor. Por todas las personas que se sienten solas, aisladas o temerosas, para que puedan ser sostenidas en la fe, esperanza y amor, oremos. Te rogamos, Señor. Por todos los que ya han muerto, para que obtengan el perdón de sus faltas y gocen de la vida eterna, oremos. Te rogamos, Señor. Por las intenciones que hoy traemos, 12 de octubre, pues no solamente es el pueblo español que hoy da gracias a través de la Virgen María es el pueblo brasileño también Nuestra Señora de Aparecida es el pueblo cubano Nuestra Señora de la Caridad del Cobre este 12 de octubre que tiene esas notas particulares pidamos por todas las personas que cumplen que cumplimos años que celebran algo especial este día pidamos por las personas que nos han pedido intercesión que van a ser sometidas a alguna cirugía durante esta semana, que van a emprender algo, algún proyecto en su vida. Oremos. Te rogamos, Señor. Desde luego sigamos pidiendo el descanso eterno para todos nuestros difuntos. Oremos. Te rogamos, Señor. Padre bueno, escucha nuestras plegarias. Danos lo que con fe te pedimos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo hay acontecimientos que sucedieron un día como hoy, 12 de octubre? no solo desde 1492, sino en ese trayecto de tiempo. La vida se va construyendo así, día a día. Y la mayor parte de la vida son detalles, detalles que no se dan a conocer, que no son publicitados pero que están ahí porque son los que construyen cada día. Pongamos en la ofrenda del pan y del vino lo que somos, lo que hemos hecho, lo que la misma sociedad, el mismo pueblo, ha ido tejiendo cada una de las páginas de la historia, de nuestra historia como pueblo, de nuestra historia personal. Bendito sea Señor Dios del universo. Por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros pan de vida bendito sea. siempre señor bendito seas señor dios del universo por este vino fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre señor Lávame Señor de todos mis pecados, purifícame de todas mis culpas. Oren para que ese sacrificio que ofrecemos en este inicio de semana sea agradable a nuestro Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que santifiques estos dones y acojas en tu bondad nuestra humilde ofrenda, para que nuestros cuerpos se conviertan en oblación viva, santa y agradable a ti, y nos conceda servirte, no según la antigua condición del hombre, sino en novedad de vida, según tu espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Voy a presidir la plegaria eucarística en las diversas circunstancias. Es la número uno. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias y cantarte un himno de gloria y de alabanza. Señor, Padre, de infinita bondad, porque has reunido por medio del Evangelio de tu Hijo a hombres de todo pueblo, lengua y nación en una única iglesia, y por ella, vivificada por la fuerza de tu Espíritu, no dejas de congregar a todos los hombres en la unidad. Ella manifiesta la alianza de tu amor, ofrece incesantemente la gozosa esperanza del reino, y resplandece como signo de tu fidelidad que nos prometiste para siempre en Jesucristo, Señor nuestro. Y por eso, con todas las potestades del cielo y con toda la iglesia, te aclamamos en la tierra diciendo a una sola voz: Santo, Santo es el Señor. Santo, Santo es el Señor. Osana en las alturas, Osana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo. Santo es el Señor. Santo. Santo es el Señor. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre Misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él. Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias. Y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. La primera aclamación, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, Anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señora, tu iglesia con la luz del Evangelio. Consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo, con nuestro Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, y todo el orden episcopal para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias, como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos. Por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo con Él y en Él. A ti, Dios Padre, omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con la confianza propia de los hijos de Dios, nos atrevemos a decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos. De todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz como lo hacemos en tiempos de pandemia y de influenza. Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no, yo no soy, soy digno de, de que entres en mi casa, casa pero una, una palabra, palabra tuya, tuya bastará, bastará para, para sanarme. sanarme. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para proclamar el año de gracia del Señor y el día de la redención. Oremos. Renovados espiritualmente con el alimento precioso del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, te rogamos Señor que transformes nuestro corazón y nos concedas un espíritu nuevo para que con perseverancia caminemos por sendas de vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Sea bendito el nombre del Señor. Ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Amén. Fiestas COVID, ¿saben cómo son las fiestas COVID? Son fiestas de deseo, son fiestas virtuales, son fiestas en las que tenemos que usar otro tipo de signos para pues, manifestar nuestra cercanía, nuestra gratitud. Les agradezco sus detalles, sobre todo el enorme detalle de su oración. Les deseo no solo un gran día, sino una gran semana. Vayan en paz. Demos gracias a Dios.